Los gobiernos de Acción Nacional tienen algo en común, tengan resultados positivos. Impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal. Guanajuato rescató las estancias infantiles. Querétaro ha invertido como nunca en obra pública. Atención médica y medicamento a todo el estado. Como el huevo, yo quiero dejar de tirar camisas. Perspectiva, perspectiva, mind, mind. Dame la mano. Dame tiro, que yo no estoy vaca. No te despegues, seguimos en chupacabra. Solo tiene papel. ¿Cómo se va a hacer camisa? Ay, no. ¿A qué le bajas? A ver, bájalo para abajo y tráete la caja. Vamos a golpearlo al tacito. ¿Qué, chicotes? Ay, porque ya llegó. Ah. ¿Qué bolso? ¿Cómo la va, amigo? ¿Cómo está, chicotes? Sangre, ¿qué tal de calor? No, está bueno. Ahora se te hizo tarde, mijo. Se me hizo tarde, chicote. Ya son las 5, pasadita. ¿Ya comiste? No, que tenga, ahora no tengo nada, hijo. Ay, así con mi vida. ¿Qué quieres comer? Por lo que haya, hijo, lo que haya. ¿Esto? Lo que haya, hijo, lo que haya. Oye. Arrima la barrica para acá. ¿Esto es pollito empanizado? ¿O lo quieres, que haya, hija, ¿o lo quieres que comer haya de esto? Lo que haya. ¿Qué es esto? Vaya. Ay, te lo van a agradecer mis hijas. No, pinches gatos. Ya deshazte de tantos gatos. ¿Eh? Ya deshazte de tanto gato. Gracias, hijo. A ver. Está barato, ¿verdad, hijo? ¿Qué? Esa madre, ¿verdad? 70 pesos. 70 pesos. ¿70 el kilo? Sí. ¿Es un kilo? ¿O medio? No, más. ¿Eh? Es más. ¿Más, eh? Oye, larga, botella. ¿Esto los traje? Acá aparte, para tus gatos. No, sí, lo quise tirar. Sí, sí, está bien, hijo. No lo quise tirar. Te encargo el desperdicio. No lo quise tirar. No, 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 está bien. Te encargo el desperdicio por allá. Uh-huh. Rollito. Ah, vamos a conectar un teléfono ahí. ¿Me conectas ese cable ahí? Dale. Ahí donde lo tienes. Uh-huh. A ver, mis chicotes. Pasito es vacío, mijo. Hijo, eso no. Pero no te preocupes. Yo no quiero. Yo ya tomé. ¿Ya tomaste? Sí, ahí traigo un vaso. Pues hace muy mal con tomar tú. Traigo un vaso ahí. Y yo no. Oye, que traiga, mira. Que traiga platos, Rayito. Vete platos, Rayito. Sí, para que se cargue, que no haya bronca.
Las tortillas, chicos. Esto no se come con tortilla. ¿Eh? Esto no se come con tortilla. ¿Luego? Se come con pan. Mira nomás, qué rico se mira. Oh, delicioso. Le cayó chilito, ¿sí te fijas? Es chile. No, que le das, que le das. Pues, cabo se come chile. Sí. Ahí está, la banca. Mm. Mm. La familia. Traje chilitos, hace. Todo bien, gracias a Dios. Mira. ¿Qué? Traje chilitos. Ah. Agárrate uno. Sí. Ándale, rollo, ya vente. Siéntate, hijo. Ándale, tú no vas a comer, hijo. Hombre, está bien rico. Sí. Está bien rico el pollito. Siéntate, hijo. Dale, pues sírvete, hombre. Mira, chicotes. Chicotes. ¿Eh? Mira, chilito. Sí, Juanita. Ah, mi gracia está bravo. Pues eso lo dejaste, ¿verdad? Hombre, le mordiste mucho. Mira. Mira lo que hay aquí. ¿Techo? Sí, para la cuchara que te sirva. Allá. Vamos a echarte. Con ese para que le quise a esta. Esta tiene su nombre, se llama Rayito. Deja para ti, hijo, deja para ti. No, yo con poquito. Ya pensé que ya no iba a venir, hija. Pero ya era tarde. Yo cuando te digo que vengo, es que vengo. Sírvame. Tendré que cerrar. Está bien rico. Está bien rico. ¿Y Rayito? Está bien rico. ¿Está bien rico? Pollito chicken. Mira, este no se va a echar el refresco. ¿No tienen vasos o qué? No, hijo. ¿No? Uy, no tienen vasos. No, no tengo allí, hijo. Yo tenía, pero pues, tú sabes que. Gente me rastea y se llevan todo. Acá hay más pan, mira. Se llevan todo. Mira, chicotes. De retirado, ¿eh? De retirado, mira. Ah, sí. No, ¿y qué tiene usted? Ya, ya tengo yo. ¿Cómo te lo? Ah. De retirado. Hijo. Oye, esa parte la pasada, ¿eh?
No, está bien. No, no, no. Así estoy que ahorita. Come, Rey. Come, come. ¿A poco no tienen vasos, Rayito? ¿Eh? Le digo a Rayito que si no tienen vasos. ¿Cómo se llama esta carne, hijo? Pollo frito. ¿Eh? Pollo frito. Ah. Pollo frito. Es como el que viene en el 15, ¿verdad? Ah, ándale. Pero este está más bueno. Pollo panijado. Este está más bueno. Uh-huh. Dale, come, mijo. Yo ansío con todo mi ser regresar a mi pueblo. Y miren cómo traigo mi mano de ceniza, raza. No tan sucias, ¿eh? Tan cenizas porque no se me han curado. No sé qué voy. Me he hecho una crema que me ayuda unos días, pero luego unos días, mira. Están cenizas, no tan sucias, están cenizas. Pero así me quedaron desde que andábamos con la casa de Don Leo y Moana. Me quedó como receta, no sé cómo. Mira, echa tu carne. ¿Y qué hace la mujer? Trabajando. ¿Te va a conseguir un beso? No, yo no. ¿Y para qué trabaja ella, hijo? ¿Qué? ¿La casa está viuda? Porque somos pobres. ¿Y la casa está viuda? ¿Está rico, Rayito? ¿No ha mandado nada a la gente, hijo? Nada. ¿Por qué? ¿Tan jodidos? No sé por qué, chicos. ¿Eh? No sé por qué. Esto lo compré yo de mi dinero. ¿Eh? Esto lo compré yo, digo. ¿Qué? Esto lo compré yo. No había comido en todo el día. ¿Eh? En todo el día no había comido. Nada, hijo. No, yo. Nada. ¿Qué? Uh-huh. Ah, pues no te vive. ¿Cómo así? No. Nada. ¿Por qué me llevas con el borrego? ¿Quién es el borrego? ¿Eh? ¿Quién es el borrego? Este es papo en el tiende, por la tiende del hormiguero. No sé cuál. Por la carretera de Chupadero. No sé cuál dices. ¿Eh? No sé cuál dices. Al puesto, donde venden carga de borrego. Él me lo regala. ¿Ay? Él me lo regala. Sí, son tan chingones. ¿Sí te llevé una vez?
¿Sí te llevé una vez allí? ¿Una o dos? Una vez. Cuando me llevé después del restaurante que está acá por atrás de la camionera. Ya sé dónde te voy a llevar. ¿Eh? Ya sé dónde te voy a llevar. Ya sé cuándo te voy a llevar. El día que te des chingada gana. No. Me llevas. El día que te paguen. Hasta junio. ¿Eh? Hasta junio. Pues aguántate las ganas. En junio vamos, chicotes. En junio vamos y te pides todo lo que quieras. ¿Y por qué hasta en junio? Pues ya que te paguen. Niña, qué cansado, interesado. Y me tienes que... Y le vas a echar a mi camioneta 1,600 de gasolina. Bueno, vamos con Sebastián. Te va a correr. Te va a correr porque ella miró que dijiste que para qué la ayudaba a ella. Ya miró. ¿Si oíste o no oíste? Bueno, no, y no puedo sin su barba también. No, entonces ¿para qué quieres ir? ¿Para que te corran? En la propia cara me lo puedo decir. Si no estaba tu ex suegra, si no te hubiera corrido, ¿eh? Tu ex suegra no estaba, si no te hubieras quedado en vergüenza. Le he dicho a mi suegra, córrame. Quiero una cuchara para que se coma eso. Ah, no, es de ustedes. No, yo no quiero. Es para ustedes. Le he dicho, córrame, pero con un plato de frijoles. ¿Sabes qué tenías que haber hecho si estaba tu suegra, chicotes? ¿Sí? Si hubiera estado tu suegra ahí, lo que tenías que haber hecho es darle 500 pesos. Ándale, suegrita, para que se tome algo a mi salud. No. Mi brujería me dice, sí. No tires eso, rayito. A los animalitos, ¿por qué no tiras? Bueno, ya le dije. ¿Quieres aquí arriba o acá, mire? No le vais a dar ese pollo a los animalitos, ¿eh? Ese es para que coman ustedes. Ya le dije yo. No. Le dije, no, córrame, pero con un plato no es igual. No. Te digo que le hubieras dado, si hubiera estado, le hubieras dado unos 500 pesos. Tenga, suegra, para que se tome algo a mi salud. No. Mis cosas me dicen que el hijo de Magdaleno, oye, nene, mira Pineda. Vino Pineda, ay, cómo no estuve yo. Ajá. Dijo, para que me hubiera dado una limpia. Él es muy bueno para eso. ¿Eso te dice tu brujería? ¿Qué dijo tu suegra? ¿Tu ex suegra? ¿Eh? ¿Sí, reyito? ¿Yo te había dicho? Pues sí, tú dices. ¿Sí te dice eso tu brujería? ¿Tu brujería te dice que ella dijo eso? Mis cosas me dice que había dicho ella. Y como no había estado. Uh-huh. Para que le hubiera dado una limpia. Yo, ay, ese hombre es muy bueno para curarme. Pero si eres bueno. Cuerda de una ingrata que el alma llevaré. Porque me va a llevar.